El ratón Pérez leía tranquilo su periódico, sentado en su sillón favorito de colores, cuando de pronto escuchó que el granjero y su esposa hacían entrada en la cocina. Mirando por un agujero en la pared, vio que la pareja abría un misterioso paquete. ¡Ah! ¡Justo a tiempo para el almuerzo! Pensó el ratón Pérez. ¡Qué rica comidita debe haber allí! Al caer la noche, el ratoncito subió a la mesa para ver qué había en ese paquete y quedó aterrorizado cuando descubrió que era una trampa para ratones. Entonces, el ratoncito fue corriendo al patio de la granja gritando: ¡Gallina cucuruca! ¡Présteme usted su atención, buena señora! Muy buenas tardes, tenga su merced, respondió la gallina. ¿Qué sucede? ¡Serénese usted! Una tragedia, buena señora. Los dueños han comprado una ratonera. Estoy afligidísimo. Hay una ratonera en la casa. ¿Sabe usted lo que esto significa? Ya lo veo venir, ya lo veo venir, ya lo veo venir. Sé que pondrán en ella un delicioso pedazo de queso fresco y no podré resistirme. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. La gallina tomó al ratón Pérez por el cuello y le propinó un par de bofetadas diciendo: ¡Cálmese! ¡Cálmese de una vez por todas, roedor acalambrado! Está usted histérico, señor don Ratón Pérez. Le ruego me dispense, doña Cucuruca, pero es que esto va más allá de lo que puedo soportar. ¿Se da cuenta? El hambre me llevará a la muerte segura. La gallina levantó la cabeza y dijo: Discúlpeme, señor don Ratón Pérez. Simpatizo con su causa. Entiendo que es un gran problema para usted, pero qué pena, a mí me alimentan a diario. Soy una gallina. El problema de su trampa no me perjudica en lo más mínimo. Qué pena, pero no me incomoda su predicamento. Y como hoy es usted un insoportable manojo de nervios, haga favor de retirarse. Si de por sí somos nerviosas, su alterada presencia nos pondrá las plumas de punta. El ratón fue entonces hasta don Heraclio Chivatito de los Validos y le dijo: Don Heraclio, don Heraclio, hay una ratonera en la casa, una ratonera. Discúlpeme, señor ratón, contestó el chivo. Mas no hay nada que yo pueda hacer. Solamente pedir por usted. Pero quédese tranquilo. Con cada bocado de alfalfa que mastique, usted será recordado en mis oraciones. Bah, bah, bah. El ratón se dirigió entonces a la vaca sinforosa. Señora vaca, la angustia me invade. Hay una ratonera en la casa. Sí, ya escuché lo que dijo usted a los otros, señor don Ratón Pérez, continuó la vaca. Y me parece obsceno, ciertamente, que nos importune usted con sus angustias. Perdone si esto suena grosero y cortante. ¿Pero acaso estoy yo en peligro? ¡Fuera! ¡Fuera! Vaya usted con sus histerias a otra parte, porque me amarga la leche de la ordeña. Entonces, el infortunado ratón Pérez volvió a su casa triste, hambriento, preocupado, abatido, y dispuesto a encarar de una vez por todas a la ratonera del granjero. Aquella noche, cantó el tecolote bajo la luna. Y cerca de la madrugada, los animales escucharon un gran barullo.
como el de una ratonera atrapando a su víctima. Descanse en paz, el bueno del ratón Pérez, comentó el chivo por lo bajo en medio de la penumbra del corral. La mujer del granjero, en tubos y bata, corrió para ver lo que había caído en la trampa. Sin embargo, en la oscuridad no vio que la ratonera atrapó la cola de una cascabel venenosa que agonizaba en su prisión. Entonces la serpiente picó a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital más cercano. Ella volvió con fiebre. Y todo el mundo sabe que para alimentar a alguien con fiebre, nada mejor que una sopa. El granjero agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. La enfermedad de la mujer continuaba. Los amigos y vecinos fueron a visitarlos. Para alimentarlos, el granjero mató al chivo. La mujer no mejoró y acabó muriendo. El granjero entonces vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. Así que la próxima vez que alguien tenga un problema y creas que no te incumbe, piénsalo. Piénsalo dos veces antes de negarle un oído, amigo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. En familia cuentos vienen. En familia cuentos van. Mil historias divertidas. Con su amigo Mario Iván. Gracias. Y hasta la próxima.